Som al taller del pintor canari Pedro Aparicio. Aquest estudi de Barcelona és un reflex de la seva vida. Aquí tenim un autorretrat d'ell. Darrere d'aquesta imatge s'amaga un jove que va decidir arriscar i deixar-ho tot per la pintura. Amb només 30 anys, és un dels artistes del país amb més projecció del moment. Es considera un afortunat per poder viure de l'art. Com ho ha aconseguit? Us ho expliquem en el següent reportatge. He dibujado desde, yo creo que desde el momento que puedes coger un color. Un día en clase de música, muy pequeño yo, vino la hija de la profesora a dar un concierto de violín en el que tú tenías que como que tomar notas de que tocaba o no tocaba. Y yo, como siempre, en vez de estar atendiendo a lo que estaban explicando, pues me dediqué a hacer un retrato de ella. Y cuando vino la profesora a llamarme la atención por no estar atendiendo y vio el dibujo, en vez de llamarme la atención, le dijo a mis padres que en vez de música que me apuntaran a dibujo, que ella creía que tenía más cualidades. Nunca pinto delante de nadie. Es un acto totalmente privado en el que me encierro en mi burbuja, en mi mundo, en mi taller con mis ventanas cerradas, solo. Por eso no tengo asistente ni quiero tener. Que un artista de la seva joventut hagi aconseguit adquirir un criteri propi i hagi decidit una cosa més molt única amb ell, que és escollir els seus referents tan aviat i desenvolupar una obra en sentit propi ja, doncs et dona no la paraula d'emergent, sinó la de promesa, persona que està molt ben encaminada en el camí de l'art i que es distingeix d'una manera intel·ligent potser d'un panorama una miqueta trist i uniforme. Este taller es una especie de imagen de mi cabeza. Parte fundamental del arte y en mi caso es primordial. El Pedro ha aconseguit una cosa que no tots els artistes aconsegueixen, que és la fortuna crítica. No només has de ser bo, has de ser sincer i has de portar alguna novetat al món de l'art, al seu llenguatge, sinó que, a més, has de tenir una sort que has d'aprofitar i saber mantenir, que és la de trobar gent que cregui en tu. Nuestro interés era más darle a conocer. Pero la genialidad de la obra de Pedro pues, hizo el trabajo muy fácil. La exposición fue un éxito total, se vendieron todas las obras a la semana y es lo que quiere buscar una galería. Una galería quiere que no solo se venda la obra, pero también entre en colecciones importantes. Una de las obras entró en la colección HSBC de Londres y en varias colecciones muy importantes en Medio Oriente. Y en colecciones americanas. Hasta que he podido vivir de la pintura, calculé el otro día que puedo haber desarrollado unos 30-35 trabajos, que van desde descargar camiones a repartir pizzas, siempre trabajo que no fueran una primera opción. Es decir, la única primera opción en tu vida pues, tiene que ser tu pasión. Me gusta mucho la espiritualidad del fondo, no del mural, ¿no? A mí tenemos aquí a San Esteban. Mi inspiración la encuentro en la vida, en el amor, sobre todo en la alegría, en la pintura, en la historia, en el cine, en la literatura. Mi vida gira completamente alrededor del arte. Cuando estoy triste, puedo ir a ver un museo y me siento mucho mejor. Y cuando estoy contento, puedo ir a un museo y aún me siento más contento. Es una obsesión, es absolutamente una obsesión. Digamos que soy adicto al trabajo. Trenca amb un corrent irònic per fer un post-humor que és molt característic dels nostres temps, però que encara avui ningú havia reflectit en pintura.
para avanzar tenemos que cambiar cosas, pero también está todo en la tradición. Y por eso yo he utilizado mucho la obra de los grandes maestros para desarrollar mi propia obra. Hoy en día es muy difícil encontrar un artista o un pintor, en el caso de Pedro, que pueda entender y tenga un conocimiento muy, muy bueno del arte del siglo XX, y eso se reproduce mucho en sus pinturas. Fa servir colors i imatges planes, no hi ha perspectiva, per tant, són imatges molt impactants que gairebé doncs, juguen més amb el llenguatge potser d'un cert cartellisme activista, amb un colorisme d'un disseny molt particular, fins i tot doncs, amb geometries que juguen amb el trencadís gaudinià, més que no pas doncs, amb perspectives, amb arquitectures o amb efectes òptics que avui dia estan molt superats. Y tengo ganas de volver ahí a tu taller a ver los dibujos. Sí. Ya sabes que soy un enamorado de tus dibujos, absolutamente. Por eso que ahora, como tengo el perro y ya está mucho más tranquilo, ahora ya puedes venir. Porque te se comía los dibujos. Se comía los dibujos y a los invitados. Yo conocí a Pedro en la galería de Fidel Balaguer hace unos 4 años. Y desde el primer momento, el primer día, ya tuvimos mucho feeling. Yo creo que es una gran persona y sentí que había un gran artista, ¿no? En él. Ves un cuadro de él y lo reconoces inmediatamente. O sea, es alguien que tiene una personalidad ya marcada siendo muy joven, ¿no? Porque Pedro creo que tiene ahora 30 años. Y eso es un factor en el mundo del arte muy importante. O sea, la identificación. Tú lo ves llegar y es un cuadro suyo. Está muy incorporada su personalidad a su trabajo. Eso puede ser mucho la clave de su éxito. El arte es un ritual, como tantos otros rituales que hay en la vida, y a la hora de desarrollar mi ritual, yo he ido escogiendo aquellos elementos que me permiten desarrollarlo. Es como mi ropa de la suerte, mi ropa mágica, porque es la manera en que consigo pintar, en la que consigo crear, en la que consigo participar en este ritual que es la vida. El mercado es solo un elemento más del mundo del arte, que hay que tenerlo en cuenta como a tantos otros, pero tú como pintor lo único que te debe preocupar es tu obra, es decir, y no llevarla hacia un lado al otro, si vendo, si no vendo, es una cuestión de fe, de creer en lo que haces. Ell juga amb pocs colors, tintes planes, no fa veladures, no fa jocs de profunditat, no juga amb les ombres. Amb aquests pocs colors crea un joc òptic doncs, que ens ataca la retina, però que tampoc és especialment agressiu. El color en mi obra es fundamental porque el color es la potencia del alma de mi pintura. Y viene totalmente determinado por el mundo digital que vivimos, pero también por Canarias. La potencia de luz que hay en Canarias es única. El mejor momento de la pintura, cuando he terminado ese cuadro y creo que he conseguido plasmar mi alma ahí. Otras veces no lo logro y el cuadro simplemente lo rompo. Otras veces es a mitad de la noche cuando encuentro esa especie de iluminación que me permite terminarlo. Es un constante desafío. La historia del arte lo ha ido como configurando, ¿no? Y no sé, yo creo que es una persona con mucho encanto y ahí está, ¿no? Ahí está su carrera que va así, pero rápido. Vamos a ver qué tal está este, a ver. Salud, hermano. La pintura es mi gran obsesión, pero también tengo algunos otros intereses. Soy un gran amante, por ejemplo, del vino.
no solo de consumirlo, sino de crearlo, de lo que significa, toda esa relación que tiene con la tierra, con la materia, con la historia. Por eso estoy haciendo, por ejemplo, un vino con uno de mis mejores amigos en Tenerife, con Rubén, y para mí es un vínculo muy fuerte con mi origen. El sábado pasado se hizo ya la vendimia. La vendimia del vino, de la uva blanca, ¿no? Para hacer el vino blanco. Sus cuadros, desde que era muy joven y empezaba a pintar en Salamanca, en Barcelona, ya desprendían una esencia especial, un cierto color, una alegría. Sabíamos que iba a llegar bastante lejos. Era distinto. Pedro siempre derrocha mucha energía, todo lo hace con muchas ganas. Cuando decide hacer algo en su vida, siempre se vuelca en ello hasta que lo consigue. Creer en uno mismo es fundamental para poder vivir del arte y simplemente para hacer arte. Jo no tinc una bola de cristall per augurar futurs d'artistes, però sí que, igual que quan un va veure una pel·lícula i els primers 10 minuts no li agrada, estic segur doncs, que ja no li interessarà la resta de la pel·lícula. I com a mínim tenim que si un artista amb aquesta joventut ha tingut un inici tan interessant, serà difícil que s'espatlli. És Pedro, és un geni. Su éxito es él. Es él, es Pedro Aparicio, simplement. Uno de mis sueños es que mi pintura cuelgue algún día en el Museo del Prado, porque eso significará que mi obra ha aportado algo a la historia de la humanidad y las generaciones venideras podrán contactar con el alma que yo he querido poner ahí. Lo que quiero es que tú acabes de completar la obra. Digamos que esto es como una especie de trío, yo, la pintura y tú. Y entre los tres es cuando vamos a configurar esa experiencia estética.